Al empezar la charla pensé, no hables de ti mismo, que siempre hablas de ti mismo, pero es que es importante, es que es complicado explicar lo que hago y lo que quiero transmitir si no empiezo a hablar de mí mismo. Cuando tenía 10 añitos, mis papás tuvieron una idea que es apuntarme a clases de informática. Y en esas clases de informática dio la casualidad que coincidí con un profesor muy carismático, muy especial y además emperrado. En aquella época se estudiaba procesamiento de texto, hojas de cálculo y cosas de esas. Pero aquel hombre estaba emperrado en enseñarnos a programar en BASIC. Y yo a mis 10 añitos pues aprendí a programar en BASIC. Y no sé si por el carisma del profesor o porque en aquel momento descubrí mi vocación, a los 10 años tuve muy claro que lo mío era dedicarme a trabajar con esas máquinas, a trabajar con computadoras y a trabajar con software. Y el entorno en el que yo crecí era muy interesante, porque no programábamos, estábamos con los colegas, nos animábamos, hacíamos proyectos, nos inventábamos cosas, al acabar de la clase de programación nos íbamos a casa de uno y seguíamos pensando historias y seguíamos probando cosas, hacíamos gamberradas tecnológicas y yo programaba en casa, programaba solo, programaba con amigos, programaba en clase y cuando estaba haciendo clase de mates que no me interesaba, iba pensando en el siguiente proyecto que iba a hacer al día siguiente. Y esto, pues sobre los 15 años, pues me dio como para vender mi primera aplicación de base de datos y a los 16 me puse a dar clases de programación, bueno, a dar clases de informática. Y en esto llevo toda la vida. A los 18, así, cuando empecé la universidad, empecé a pensar, mira, Marcos, ¿sabes lo que interesa mucho? Que repliques aquello que tú tuviste a los 10 años que te motivó de aquella manera. Así que dejé de dar clases de las 30.000 cosas de informática que daba y me dediqué a inventarme historias para enseñar a programar a los chicos, porque creía que aquello era importante. La programación es una cosa que no tan solo te ayuda a entender la tecnología, sino que te ayuda a pensar, a resolver problemas. Es una metodología de resolución de problemas. Y yo he aplicado esas enseñanzas que aprendí con 10 años a resolver problemas que no tienen nada que ver con la tecnología, os lo puedo asegurar, y funciona. Así que desde entonces me invento maneras, me invento trucos para engañar a los chicos para enseñarles a programar. Así que, bueno, pues desde aquella época pues me dedico pues a hacer robots que cargan mandarinas, a montar arañas robot, a hacer robots bípedos hechos con trozos de hojalata, a coser LEDs y microcontroladores a camisetas y hacer que se muevan, a pintar grafitis con punteros láser encima de paredes. Todo lo que se me ocurra con el objetivo de, por un lado, de que trabajen con la tecnología desde pequeños con una forma normal, natural, y con otro lado que aprendan el paradigma del desarrollo de software, que es algo que es una metodología de trabajo que después me puede ayudar a solucionar problemas. Aunque después no hagan nada que tenga que ver con la tecnología, se dediquen a ser médicos, pero esa forma de pensar aquí la tienen, igual que me sirvió a mí, pues le podrá servir a ellos. Así que con el tiempo lo que me he ido dedicando a hacer es lo que se llama la computación física. La computación física es básicamente pues trabajar software, trabajar bits, pero con elementos que actúan contra el mundo físico, contra la realidad, contra los átomos. Y como esto es un poco complicado de explicar y cada vez que me toca explicarlo, la gente me pone cara de póker, he traído un ejemplo. Hubo un año que durante una semana me tuve que ausentar de clase. Y yo en clase, en aquella época, encima de cada uno de los ordenadores, me había dado la paranoia de poner una maceta con un cactus. Pero claro, como me fui una semana, pues cuando volví, el cactus estaba así. Habían pinchado LEDs encima y se habían cargado la mitad de los cactus. Y pensé, hostia, vamos bien. Así que les dije, mira, vamos a hacer un castigo. Bueno, no sé si castigo, bien, bien, pero bueno, les voy a hacer pagar por ello. Así que lo que hice fue conectar unos electrodos dentro de la Tierra. Y como sabéis, la Tierra, cuando está húmeda, conduce mejor la electricidad. Y cuando no está húmeda, no conduce también la electricidad. Así que esos electrodos los conectamos a un PC y les hice hacer un programa que al regar el cactus me hacía crecer un cactus virtual en la pantalla. Y este es el concepto de computación física, ¿no? Estoy trabajando con bits porque estoy haciendo un programa que hace algo, pero también estoy trabajando con elementos de la realidad. Estoy regando una planta. Y eso es un poco a lo que me he dedicado con el tiempo. ¿Con el tiempo qué hago? Pues bueno, ahora mismo pues doy clases a profesores, coordino pues grupos de trabajo en esa línea, ¿no? Lo que ahora le llaman la robótica educativa y todas esas paranoias. Hasta que este año tuve una crisis. Y la crisis viene a partir de una foto. No, no es esta, pero es parecida a esta, ¿no? Hay un profesor que está haciendo unas clases, ¿no? Hizo un curso conmigo. Mira, Marcos, te envío una foto de mi clase, ¿no? Y veo un montón de gente
aislada, mirando una pantalla delante de una pared. Y digo, ¿pero esto qué es? Yo no enseño estas cosas para que esto acabe de esta manera. Y además da la casualidad que la semana siguiente, leyendo el diario, me veo esta noticia. Congreso oficial de la ONU en Ámsterdam para trabajar el concepto de los robots asesinos. ¡Hostia! ¿O robots asesinos? Pues claro, como todos sabéis, la inteligencia artificial, ¿no?, y la robótica está tan avanzada que ahora mismo hay robots que son capaces de decidir dónde está el objetivo. Y bueno, pues se crea un congreso para hablar sobre este tema. Entonces, claro, yo ahí mi reflexión, ¿no? Llevas un montón de años enseñando a los chicos a hacer robots y hacer historias de estas para que acaben mirando una pared, aislados del mundo y haciendo robots que matan gente. Bueno, Marco, pues lo mismo es el momento de cambiar, ¿no? Pero veamos un poco cómo son estos robots, ¿no? Uno de estos robots asesinos, ¿no?, pues puede ser pues el típico dron israelí, ¿no?, que es un dron, es como un avión autopilotado o un helicóptero con cámaras, visión por computador, que detecta pues a dónde ha de tirar el misil, ¿no? Pero estos drones, los hay de estos, ¿no?, pero también, como sabéis, gracias al software libre, al hardware libre, a la cultura maker, pues hoy en día cualquiera se puede hacer un dron en casa. Y drones, pues no todos son así, ¿no? Por suerte, hay drones como este. Esto es un artista que se dedica a colgar sprays de graffiti encima de un dron y sus obras de arte, pues están hechas con drones, ¿no? Claro, no tiene nada que ver, ¿no? Comparando una cosa con la otra, yo me quedo con este de aquí, ¿no? Y este un poco viene dado, pues por esa compartir la información, ese software libre, ese hardware libre, esas ganas de hacer cosas nuevas, de jugar con la tecnología, de integrarla como algo nuestro y de entender qué es lo que hay dentro. No verla como un cacharro que compramos y que va solo y yo por dentro no sé cómo va. Sino que este artista, porque es un artista, no es un ingeniero, pues se ha apropiado esa tecnología, se ha puesto a jugar, se ha montado un dron y de allá pues ha hecho algo como esto. De hecho, no sé si es el mismo artista, pero hubo una noticia de unas semanas de un proyecto que se llama Katsu, que es un señor que se dedica a hacer drones como este, con sprays, y hace pintadas en los carteles aquellos gigantes que hay en la Quinta Avenida de Nueva York de marcas conocidas de ropa y les pone bigote a las señoras. Otro dron que también pues, conocemos, ¿no?, pues el dron de Amazon, ¿no?, que nos permite que nos lleguen los paquetes a la puerta de casa, ¿no? Entonces, son usos de la tecnología diferentes, la tecnología es la misma, pero el uso es un tanto diferente. Y el mundo que nos viene, el mundo que ya no es un futuro, sino que es una realidad, está compuesto tanto de átomos como de bits a 50% o más. La realidad que vivimos es tanto material como información y procesos. Y creo que nosotros, como personas, ya no solo los ingenieros, sino los estudiantes y los que estamos viviendo, es nuestra responsabilidad pues entender de todo, ¿no? Entender de la materia, entender de los átomos, pero también entender de los bits y entender cómo funcionan y apropiarlos y saber cómo utilizarlos pues para nuestros métodos. Hay un concepto que, siendo profesor, es interesante, que es ¿qué es lo que motiva a la gente?, ¿no? A veces, cuando hablamos de empresa, parece que la motivación de una persona pues puede ser el poder, el dinero, lo material, pero la realidad es que, bueno, esto es un poco lo que nos intentan, o lo que creo que puede parecer que es, pero realmente el ser humano es mucho más diferente. Por ejemplo, si pensamos cuando éramos pequeñitos y estábamos en el parque infantil, ¿cómo aprendíamos? ¿Cuál es la primera forma de aprender del ser humano? Probar, jugar, experimentar, explorar. Tengo un problema, busco una solución. Hay una señora que hizo una charla de TED, Whale, creo que se llama Ross Whale, que se había pasado toda una temporada estudiando Star Trek. Star Trek es una serie que en los 60-70 tuvo un éxito, pero de millones de gente que la veía, ¿no? Y no entendía por qué esa serie triunfaba tanto. Así que después de hacer un análisis, analizaba, bueno, ¿y Star Trek a qué se dedica? ¿Qué es lo que sale en Star Trek? Ostras, no hay una guerra, no hay una competencia, sino que Star Trek es un grupo de personas que viajan por el espacio en una nave espacial y se dedican a explorar el espacio, a entender lo que hay
y a resolver problemas. Son resolvedores de problemas natos. Y es que eso en el fondo es lo que le gusta a la gente, es que eso en el fondo es lo que nos motiva a las personas, aunque no lo creamos, aunque nos engañemos pensando que lo que nos motiva a la persona es el dinero, el poder o la fama, es mentira. Lo que nos gusta es jugar, explorar y resolver problemas. Tenemos una capacidad innata para resolver problemas. Por ejemplo, el segundo ejemplo, uno de los juegos más famosos hoy en día, Minecraft. ¿Por qué les gusta? ¿A qué se dedica este juego? No sé si habéis jugado nunca, pero Minecraft es un juego puramente exploratorio, lo que llaman un sandbox. Existen unos elementos, tú eres un constructor, construyes cosas, las compartes, se las enseñas a tus amigos. Y creo que esta parte es la que más le motiva a los jugadores y a mis alumnos, que son los que juegan. Así que en el fondo, el ser humano no está guiado tanto por el poder, la conquista, el dinero, sino por la capacidad de exploración, el jugar y el entender el entorno en el que les rodea. Así que la apuesta que yo hago y lo que os voy a pedir es que, por un lado, entendéis que la tecnología no es una cosa de los ingenieros, es una cosa de todos. Y hoy en día todo es tan sencillo, hay tanta información y hay unos elementos tan fáciles de conseguir que todo el mundo podemos hacer algo tecnológico. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. En Internet está todo, pero aún y así hay Fab Labs, hay Hub Labs, hay talleres, hay cosas donde se pueden hacer cosas con amigos, en familia, yo solo, y podemos aprender a hacer cosas relativamente sencillas, pero que nos integran esa tecnología como nos puede integrar cualquier otro elemento. Y lo que vamos a hacer para acabar la charla y para hacer como una prueba de que esto funciona, os voy a proponer hacer una cosa low-tech, muy fácil, de tecnología, que es una cosa que se llama un light painting. Un light painting es una cosa que descubrí hace unos años, que básicamente es hacer una fotografía con las luces apagadas. Así que si podemos parar las luces, vamos a hacer una fotografía con las luces apagadas con el tiempo de exposición muy largo. ¿Eso qué quiere decir? Que la cámara la vamos a hacer una foto muy lenta. Y lo que os voy a pedir es que en la bolsa que tenéis, si no me equivoco, tenéis una pila de botón, que es una pila que da 3 voltios, y tenéis un LED. Y el LED, pues, precisamente funciona entre 2-3 voltios. La pata larga del LED va a la parte positiva de la pila y la parte negativa va a la parte de abajo, que es la pata corta. Voy. Tenéis un LED, que es una cosa con 2 patas, y hay una pata que es más larga y otra que es más corta. La pata larga tiene que tocar la parte superior de la pila y la pata corta la parte de abajo. Como el LED funciona con 2 voltios y medio y la pila media 3, debería de iluminarse. Así que lo que os voy a pedir es que penséis un dibujo. Penséis el trazo del dibujo, entonces vamos a hacer una fotografía y durante un segundo quiero que hagáis el dibujo que se os ha ocurrido todos al mismo tiempo y a ver si nos queda algo medio decente. ¿Sí? ¿Preparamos? 3, 2, 1, ahora. Sí, ya lo tenemos. Ya está, sí. Publicaremos la foto después para que la podáis ver y la enviaremos por correo. Bueno, muchas gracias.